Hola amigos de Radio Cámara, hoy es una tarde muy especial, sobre todo para los que viven en Trelew como yo. Hay mucho olor a caca, a merda, en toda la ciudad. ¿Y saben por qué es esto? Porque están reventando un montón de cloacas. Están reventando la cloaca del INAES, el Instituto Nacional de Economía Social. Está reventando la cloaca de las casas de los diputados provinciales por Trelew. Está reventando la cloaca del procurador de la provincia. Está reventando la cloaca de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Está reventando la cloaca de la Dirección de Asociativismo Provincial. Está reventando la cloaca del juez de faltas de Trelew. Está reventando la cloaca del Consejo Deliberante de la ciudad. Está reventando la cloaca del sindicato de Luz y Fuerza. Está reventando la cloaca del ONRE. Está reventando la cloaca de la cooperativa eléctrica, ni esa se salva, y está reventando y muy fuerte la cloaca del municipio de Trelew, donde Adrián Maderna está tratando con una pala de solucionar en parte el problema, y lo está haciendo pésimamente. Y les voy a dejar el audio de esta tarde de un conocido conductor de una radio AM, y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, y que Dios nos asista en el futuro, porque acá no se salva nadie. Una floración de líquido cloacal, lo cual significa riesgo sanitario, además de las pestilencias, la inmundicia, todo lo que usted puede imaginarse cuando hay una cloaca que está rebalsando. Incluso el testimonio de vecinas que llorando nos llamaban y nos decían: mire, me llenó la casa de agua servida, con todo lo que eso significa. Porque eso no sale de más así de un día para otro. Uno puede limpiar, lavar, baldear, echar lavandina, pero y siempre hay esta posibilidad. Entonces nos pareció demasiado fuerte el tema, y tras cartón comenzó una lluvia de acusaciones entre la cooperativa y la municipalidad. La cooperativa defendiéndose de la cuestión de falta de inversiones, que hace 40 años que no se invierte, por lo tanto los problemas locales no es culpa de la cooperativa, sino de la falta de inversión. Y desde la municipalidad que lanzaban críticas a la cooperativa porque decían que la intención era dejar de desbordar en las cloacas para pedir aumento de tarifa. Y que no le iban a permitir, así dijo incluso la concejal Susana Gallego, recuerdo, así pusimos su testimonio. Pues bien, en esta historia nos parecía que era central el delegado municipal que tiene la municipalidad, valga la redundancia, en el Consejo de Administración. Es decir, los consejeros de la cooperativa tienen uno que va en representación de la municipalidad, no está votado, sino está elegido por el intendente en este caso, ¿no? ¿Y quién está al frente de esa responsabilidad? Demian Gómez. Así pregunté por ahí, ¿quién es el delegado municipal? No, un tal Demian Gómez, me dijeron. Bueno, vamos a llamarlo a Demian Gómez. Demian Gómez no quiso hablar nunca. Nunca quiso hablar con nosotros. Y nos pareció que, no sé, como que no voy a hacer adjetivaciones, pero nos pareció como que no estaba a la altura de las circunstancias, la verdad. Y lo dijimos públicamente esta mañana, porque veíamos que no nos atendía una persona central en esta relación entre la municipalidad y la cooperativa, es central la figura del delegado municipal. Bueno, y hoy sorprendió, ante una consulta que se le hizo al intendente, Adrián Maderna, esta definición, donde, bueno, el propio Maderna no descarta el desplazamiento de Demian Gómez del cargo. Estamos en eso, estamos ahora en las próximas horas en reuniones, así que vamos a determinar los próximos más. Seguramente 48 horas ya lo tendremos. Yo prefiero ser respetuoso, pero no porque quiera especular, para ya poder definir y poder ponerlo más bien en el cargo. Bueno, un hombre con experiencia en el cargo dijo, vamos a esperar unas horas. Esto es lo que dijo hoy a la mañana el intendente Adrián Maderna. Ahora comenzó a circular en el transcurso de la tarde la versión de que el delegado municipal de la cooperativa sería Juan Carlos Maldonado, ex concejal, hombre que se involucró mucho con el tema de la cooperativa, incluso con denuncias que llegaron a tener repercusiones en el ámbito del Poder Judicial,
Y bueno, no faltaron los medios que ya lo empiezan a publicar como un dato, que Juan Carlos Maldonado será nomás el delegado municipal de la cooperativa. Está en línea Juan Carlos, con él vamos a conversar un rato. ¿Me escucha, Maldonado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es cierto? ¿Te lo ha ofrecido el cargo? Sí, la verdad es que, bueno, yo me quiero quedar con la palabra del intendente. En realidad este es un proceso que faltan unas horas todavía para tomar la decisión total de este tema. No es una cuestión fácil. En realidad, bien, me hicieron llegar la propuesta a través de concejal de Castán, concejal afín a mí, y, o sea, yo afín a él, y, bueno, yo estoy dispuesto a colaborar, le dije, yo estoy dispuesto a colaborar, si sirve, si le sirve a la cooperativa y le sirve al municipio, yo estoy dispuesto a colaborar. Yo, como Maderna, no terminé de hablar, y sí hablé con el secretario de gobierno, y, bueno, quedamos en no... En resolverlo las próximas 24 horas, porque yo le tengo que ser sincero, yo soy parte de un proyecto político que no es del intendente, y, pero yo estoy dispuesto a colaborar como lo haría cualquier ciudadano. Y, bueno, en realidad, Máximo Pérez Catán, que en cual yo me referencio, no está en la ciudad, así que no, me faltaba una charla con él. Pero bueno, sí, está eso. El ofrecimiento se hizo y yo mantendré que estaría dispuesto en el marco de un acuerdo político y de algunas pautas que hay que explicar con respecto a eso. No es tan fácil, pero bueno, sí, yo estoy dispuesto. Bueno, Juan Carlos, pero la cosa vino así. Entonces, el concejal Castán fue el puente entre la municipalidad y usted. Exactamente. Entonces, él fue y le dijo, bien, ahí están pensando en vos para ser, lo habrá dicho así, me imagino yo, para ser delegado municipal. Y usted se conectó con el secretario de gobierno. Esta mañana yo lo fui a visitar al concejal Castán y apareció el secretario de gobierno, no le miento, fue una cuestión mala, aprovechamos y empezamos a charlar sobre el tema, porque Castán quería hablar este tema conmigo y bueno, apareció el secretario de gobierno, lo convocaron, estaba previsto su llegada y estuvimos conversando con respecto al tema, pero bueno, hay pasos que son, por eso yo me quedo con la palabra de Maderna, que fue cauto en esto. Que sí, que en las próximas 48 horas hasta resuelto el tema. Está bien, no, pero está bien, Juan Carlos. Yo entiendo que hay cosas que usted no me va a decir, ni yo se las voy a pedir porque forman parte de la intimidad de charlas, ¿no? No me voy a meter en eso porque no me interesa, pero por lo menos establecer esto. Juan Aguilar le confirma que la intención de la municipalidad es incorporar a usted como delegado. Exactamente, él me confirma y yo le manifiesto que yo estoy dispuesto. Yo no lo quiero anunciar yo, pero lo tiene que anunciar el intendente y tiene que ser en el proceso este que yo le había pedido de tiempo para ajustar algunos detalles. Lo estoy atendiendo este caso porque yo atiendo siempre el teléfono y no me negaría a una entrevista, pero esto es lo cierto. Me comentaron que en los diarios algo hay, yo no lo vi, pero bueno, sí, está todo encaminado a que así sea, pero hay algunos detalles. Bueno, está bien, pero bueno, le dijeron que usted sea, usted le está diciendo que le gustaría ser, que no tiene problema para ser, y ahí están, bueno, en algunas conversaciones con Máximo Pérez Catán, le va a preguntar, me imagino, y ahí se va a encarrilar todo, si usted, ¿cómo ve la relación? ¿Cómo ve todo esto que está pasando? Usted ha sido, vamos a recordar que Juan Carlos Maldonado denunció en su momento el pago de sobreprecio en la cooperativa, que bueno, tuvo asidero porque fue tomado como tal, pero más allá de esto, lo que Juan Carlos Maldonado puso en el tapete es algo que se viene hablando siempre, es que la cooperativa, más allá de los problemas estructurales que tiene de económico, financiero, de pasaje y demás, hay un problema también de corruptelas internas que hacen que la cosa no avance, y en algún caso que usted denunció, se confirmó esto. ¿Cómo? Lo referencio simplemente para decir a la gente que usted está metido en el tema, ¿cómo ve lo que está pasando en estos días? Bueno, yo en estos días, yo ya lo había observado en alguna anterior oportunidad y mientras tú con tal también lo dije, yo creo que hoy a la cooperativa le está faltando un poco de transparencia, pero no quiero decir que haya corrupción, no lo diría nunca porque me parece Gómez Lozano un hombre honorable, pero yo creo que falta información más clara para que la comunidad sepa en qué se gasta, en qué se invierte, cuánto entra y cuánto sale, un número muy simple, no tan complicado de brindar. Yo creo que la comunidad estaría mucho más tranquila sabiendo que lo que paga de servicios públicos está bien invertido y es necesario para sostener los servicios públicos de la ciudad. Yo no consigo otra manera de la administración de los servicios públicos que sea a través de la cooperativa. La cooperativa tiene que ser la prestataria de los servicios públicos y es el mejor mecanismo. Pero bueno, yo creo que está faltando un poco de transparencia y esto
le daría más tranquilidad a la comunidad cada vez que entera que le llega una factura que bueno, que le duele pagarla, porque cada vez duele más, estamos en tiempos muy complicados donde todo aumenta, y hoy todo el mundo, obviamente, que pagar 100, 200 pesos más por cualquier servicio, obviamente que lo complica. Así que yo creo que hay que ir este camino, transparentar un poco y buscar algunos mecanismos para que no sea tan extremista. Yo creo que hoy, usted lo explicaba un poco con el tema de la cloaca, yo creo que se ha ido a puntos muy extremos, porque no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Obviamente que el intendente tiene que opinar sobre el tema y se tiene que preocupar porque son él el responsable de los servicios públicos. Pero la cooperativa tampoco puede tomar ese tipo de medidas de que no hay más guardia pasiva y no hay más hora extra, porque no pasa por ahí el desfinanciamiento real de la cooperativa. Y si lo consensuamos y lo arreglamos con los muchachos de Abre el Cloaca y con el gremio, habría que armar cuadrillas de gente que tenga menor puesto, por ejemplo, para que siga brindando el servicio a las 24 horas como fue históricamente. Estamos en una ciudad que se hizo un sistema cloacal. Sí, pero Juan Carlos, pero es que hay que hacer inversiones importantes en el sistema cloacal. Hace 40 años están con los mismos sistemas, los mismos caños. Hay ese camino. Claro, el sistema nada más también, esto hay que decirlo con toda la letra. Hay un sistema cloacal que está hecho cuando éramos 25 o 30 mil personas, son 120 mil habitantes utilizando el sistema cloacal. Necesita millones de pesos para arreglar el sistema cloacal. Mientras tanto, la comunidad que hace tanto esfuerzo para pagar su boleta no puede quedar en manos de los líquidos cloacales. Entonces, yo creo que la cooperativa hay que buscar los consensos como para que el personal de Abre el Cloaca, a través de hacer su hora extra como corresponde, a través de su guardia pasiva, siga brindando el servicio. Es una medida muy extremista, no pasa por ahí todo. Entonces, estas son las cuestiones. Yo creo que hay que buscar un consenso y un arreglo donde todas las partes tienen que estar interesadas, pero el servicio hay que brindarlo. Y porque se hagan alguna hora extra en el sector de Abre el Cloaca, que es la emergencia que hoy tenemos, la cooperativa no se va a fundir ni va a salir a flote, o sea, es otro el problema financiero de la cooperativa. Entonces, estas son las cuestiones que a uno le interesa poder participar y colaborar para que se solucionen y que la gente no quede en manos de los líquidos locales con lo grave que eso significa, ¿no? Es gravísimo con el tema sanitario. Bueno, Juan Carlos, nos quedamos hasta acá con la historia, con su mirada del tema, y quizá cuando hablemos de vuelta, nuevamente, ya hablemos en su condición de consejero municipal ante la Cooperativa de Servicios Públicos. Pero vamos a ver cómo se define el tema. Le agradezco mucho la charla. Gracias Carlos por siempre llamar. Quedo a su disposición. Cuando esté confirmado el anuncio del intendente, pues, tranquilamente podemos hablar y que yo me siente a ver algunos números y algunos temas, podemos hablar con mayor claridad, porque lo que yo busco es que haya más transparencia, mayor información desde la cooperativa hacia la comunidad. Juan Carlos Maldonado, delegado municipal de la cooperativa. Y esta definición de Demian Gómez, que parece que dejó de ser, o falta muy poco, porque está diciendo en 48 horas, dice, vamos a hacer un cambio, dijo el intendente Maderna, ya se inició el nombre de Juan Carlos Maldonado, él nos acaba de confirmar que le ofrecieron el cargo, faltan algunas conversaciones, pero bueno, está abierto el libro de pases, pareciera, en esa estructura. ¿Qué dice la gente que se comunica al 1543-78696? Quejas contra, bueno, las cosas que pasan en la cooperativa, dice este oyente, muy bueno Maderna, pero la gente que pone se queja este oyente. Somos de un sindicato, la factura de gas anterior pagamos 89 pesos, esta vino 1688 pesos con 38. Vamos a repetir ese dato, es importante ese dato, Pagaban anteriormente... Hablando de gas. De gas. De gas. Sí. La factura anterior fue de 89 pesos. Esta es de 1688. 88,38. Bueno, es impresionante. De 89 pesos a 1688 pesos. Yo insisto en esto, para poner las cosas en su justa medida. 89 pesos es un regalo. Estamos de acuerdo. 89 pesos es un regalo. No hay ninguna tarifa a ese precio, pero de ahí a 1688, me parece que se está haciendo la mano los muchachos. Bueno, esta mañana hablamos de este tema, porque empezaron a llegar los mensajes, y nos llamó la atención lo que nos decía Cirilo Loncón. Loncón, que es presidente del Centro de Jubilados Justicia Social de Trelew, nos decía que ellos pasan de tenían una factura de 80 pesos y la última que recibieron es de 1.800 pesos, de 80 a 1.800, es decir, un 2.200% de aumento.
gente del barrio Tiro Federal nos decía esta mañana, compañeros de trabajo nuestro, nos decían que pasaron de recibir una factura de 139 pesos a 621. Bueno, el Oncón, que desesperado, dice, no sé qué vamos a hacer, porque ya la pagaron ellos, ¿sí? Pero están en este mes. De 80 pesos a 90, y ahora la última que pagamos de 1.800 y quirolas, casi 1.900. Religiosamente pagamos siempre, la luz y el gas tenemos al día, y bueno, y si vino la boleta la pagamos. Nosotros acá tenemos una escuela para adultos, tenemos talleres, tenemos 12 talleres, así que para nosotros es muy importante tener el gas y la luz, pero con estas cosas nosotros nos obligan casi no a cerrar, pero no sé, porque la cuota de acá del centro es, cobramos 10 pesos la cuota de socios. Tanto que dicen los abuelos, los primeros, pero no, los abuelos no los primeros, con los que lo están haciendo con esto de la luz y el gas, prácticamente, no sé, se tendrá que cerrar, vamos al cierre, eso, así como está, no se puede. Bueno, está el señor Roncón, dice, bueno, estamos con los abuelos, 10 pesos la cuota social, ¿qué le vamos a estar cobrando a los abuelos? Y el otro tema es, ¿qué hace la gente frente a esta factura? ¿Qué hacemos los usuarios cuando recibimos esta factura? ¿Qué hacemos? ¿La pagamos? ¿No la pagamos? Yo creo que hay un amparo que se hizo a nivel de la justicia federal y el juez federal de Rosario Busatre determinó que le dio la razón al pedido y determinó que no se facture con el nuevo cuadro, con la nueva tabla, como le llaman los abogados para los edificios o mandados a hacer. Que no se facture de esa manera, que no haya cortes, y que si la gente paga, o ya pagó, que se lo debite después a como una especie de crédito a futuro. Y ahí nos quedó la duda, ¿qué? Porque la gente está recibiendo la factura, que se dijo que no va a venir con aumento, la está recibiendo con aumento. ¿Qué hace frente a esto? Es decir, frente al hecho concreto, no a los papeles y a la legalidad, sino al hecho concreto que está recibiendo la factura, la gente recibe la factura. Hay muchos casos, incluso, que tienen débito automático. ¿Cómo es que ellos le van a descontar de hecho? Bueno, el defensor del pueblo de la provincia, Héctor Simeonati, habló del tema y aconseja que no se pague la factura. Así lo dijo. El fallo que dice que se suspende el cobro de la factura emitida. Por lo tanto, esas facturas no deben ser cobradas. Obviamente, a ver, vamos a los casos prácticos. Si uno va, se la van a cobrar. Si uno va a abonar, se la van a cobrar. Lo que hay que hacer es respetar el fallo. Esas facturas deberían ser refacturadas. En función del fallo judicial, esas facturas no deberían ser abonadas. El cobro de estas facturas está suspendido, por lo tanto, no deberían abonarlas. En base al fallo judicial, es no abonar las facturas que han venido según el cuadro tarifario cuestionado. Bueno, acá otro compañero de trabajo me dice que su madre recibe la anterior facturación 80 pesos y ahora 1.500. Insistimos en el concepto, yo no soy un desconocedor del tema, 80 pesos es un regalo. Ahora, de ahí a 1.500 de un saque, es mucho, me parece que es mucho. Bueno, y hay un fallo en el medio, ese es el tema. ¿Cómo, y en qué quedó eso? Porque hay una resolución judicial que aparentemente está firme, sin embargo la empresa Camusi está mandando la factura tal cual estaba. En fin, muy preocupante este tema, ¿no? Hay más mensajes. Y de 13 a 120 pesos, ¿qué me dice? Hoy gastamos 9 garrafas semanales. Saque la cuenta. Antes, 13 pesos. Ahora, 120 pesos cada garrafa, lo que gastamos por mes. Y si compramos fuera de la central de gas, las pagamos a 200 pesos cada garrafa. Y para nosotros, ¿hay recurso de amparo? ¿Dónde están los fiscales defensores del pueblo? Y los gobernantes, los que tienen que velar por justicia para todos. Vamos a recordar los precios. ¿Quién se está hablando? Pagaba 13 pesos, sí. Antes, ahora paga 120 pesos si la paga en la central de gas. Si no, la paga 200 pesos si la compra en un comercio. Bueno, se hablaba de 90 y pico de pesos la referencia de la garrafa a nivel nacional. Eso es lo que creen que se está pagando acá, ¿eh? Por eso está buena la aclaración. ¿Qué más dice la gente? Otro oyente dice, cambiando el delegado municipal no se resuelven los problemas de la cooperativa. En agua, no se resuelven, está bien, pero es central en la figura del delegado municipal. Hay algunos cuestionamientos también hacia Maldonado, debo decirlo. Está en línea Demian Gómez, por fin vamos a hablar con Demian Gómez, el delegado actual ante la cooperativa. Demian, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buenas noches, y bien, acá andamos, trataba de hablar con usted hace unos días y nos teníamos suerte. Les pido disculpas, pero sí, estaba hablando de las corridas y
ayer y esta mañana tampoco. No, ya no lo llamé. Y hoy, ayer a la mañana lo llamamos a la mañana y tampoco. Y lo llamamos a la tarde y tampoco. No, ayer a la tarde, ayer fue muy complicado. Ah, bueno. Y ahora está más tranquilo. Sí, señor. Ahora está más tranquilo. Bueno, me alegra mucho. Ahora, al parecer, Denia lo van a sacar de grado de la cooperativa. Sí, eso ya, yo ya con quien de eso ya habíamos estado hablando sobre el cambio de lugar. Así que ya le transmitieron a usted que no es más delegado de la cooperativa. Sí, no, con el secretario Aguilar, así que ya lo estamos tratando, ¿no? La decisión del intendente es poner otro tipo de figura. Y en la facultad del intendente, o sea, uno está siempre predispuesto a esto, sabe que cuando cambia una gestión, yo vengo de la gestión anterior, así que es más que certero que nos iba a haber una modificación. Bueno, Damián, entonces, digamos, no nos sorprende esto, porque ya si usted me dice que notificaron. Sí, no me sorprende nada. No me sorprende. ¿Y qué le parece todo esto que está pasando? ¿Qué ha hecho, digamos, todo este pleito? Veo que hubo una especie de fuego ahí cruzado entre la cooperativa y la municipalidad. Y usted, me imagino que debe estar en el medio, porque usted es delegado de la cooperativa, pero de la municipalidad. O sea que, digamos, está con un pie en cada lado, ¿no? Así es, pero uno hace su trabajo lo mejor posible. Yo creo que tanto las dos partes son conscientes de la situación, como decía recién el compañero Maldonado, cambiando de nombre de delegado, la situación de la cooperativa no cambia, no va a cambiar la realidad, hay que hacer obra, hay una buena predisposición del lado del sindicato y los compañeros que han hecho algunos trabajos fuera de la área laboral sin cobrar un peso. Es que la unión de trabajo que hay entre la cooperativa con el ejecutivo, creo que se ven trabajando bien en conjunto. Bien, Demian, ¿usted se siente a la altura de las circunstancias para el cargo que está ocupando? Sí, señor. Sí, se siente bien, se siente, digamos, que está en condiciones de afrontar ese desafío. Sí. Bueno, me alegra mucho que tenga esa mirada. ¿Y cómo fue lo de Aguilar? ¿Que lo llamó y le dijo? No, ya se venía escuchando que el intendente quería hacer algunos cambios. Bueno, me planteó la situación a mí. Yo digo que lo mismo que dije ayer en la mañana al secretario, la facultad del intendente, si él quiere cambiar el nombre, está en todo su derecho. Así que, digamos que ahora en la próxima sesión iba a hacer el cambio del intendente porque quería verlo hacer unas modificaciones dentro de cooperativa y seguramente en otros sectores de la municipalidad, pero ya estaba al tanto, así que bien, no sorprende. Bueno, Demian, no, el tema es está bien, usted tiene evidentemente una mirada muy, a ver, como muy orgánica, vamos a llamarla así, ¿no? Muy orgánica de la política, y dice, bueno, yo estoy acá porque me puso este hombre. Si este hombre me dice, no te necesito más acá, usted acepta esa regla de juego y me parece muy bien, se va sin golpear la puerta, sin criticar a nadie, son reglas de juego, usted las acepta. Ahora, ¿cómo me dice? Que son las reglas del juego de la política. Claro. Cada gestión que ingresa quiere poner gente mejor confianza, llegó al intendente o a alguien así que creo que es lo mejor que hay. Sí, pero también cuando uno le dice correte de ahí es porque queda la sensación como que no tuvieron las cosas muy bien, digamos, como, ¿no? De repente, como lo estoy tomando, yo creo que siempre me puse a disposición del intendente, desde el primer momento de su gestión, se lo hicimos saber, me puse a disposición de él, puse a disposición de renuncia también. Uno cuando cambia la gestión, bueno, para que está a disposición de las nuevas autoridades, el tiempo que esté, que evalúen, capaz que todavía no tenían designado el nombre, por eso llegué hasta el día de hoy. Bueno, estimado, le agradezco mucho la charla esta breve, pero explicativa, sobre por qué se producen estos cambios y esta confirmación de que ustedes ya le avisaron y que no va a estar más como delegado municipal de la cooperativa, algo que ya se veía venir, que usted venía a olfatear y que, bueno, acepta como regla de juego que son. Gracias por habernos atendido, Demian Gómez habló con nosotros, nos contó su versión. ¿Qué dice la gente que se comunica al 1543-78-696? Bueno, Eliuvente, por este momento, recordad que una factura de gas es de 1.000 pesos en 2 meses. Y del combustible, nafta y gasoil, para un tanque lleno es ese mismo importe. Son 2 cartones de cigarrillos. Estamos en Argentina, es real. Esto es real. Estábamos en una burbuja. Un abrazo, envía Raúl. Yo siempre comparo, Raúl, el resto de la factura, ¿no? Depende de cada uno de los servicios. Hay veces que uno dice, bueno, yo no sé cuánto está el cable en televisión, pero debe estar 500 pesos. 500 de moneda, ¿no? Y hay otro, digamos, un pack más o menos sencillito. Sí, claro. Si usted tiene un pack más o menos con más carga, hay gente que pasa muchas horas. La sí. Televisión es un entretenimiento importante, algunos para informarse y demás, pagan más, 800, 900. Lo que paga en
en cable y en algún en directivo, algún otro tipo de servicio, capaz que es incluso hasta más que lo que paga de luz, por ejemplo. Y ahí no hay relación. Porque como yo voy a estar pagando más el servicio básico que es la luz, agua, cloaca y demás, y no el cable. Y uno compara eso con el gas, que es un precio infinitamente menos, y bueno, acá hay una, ahí es cierto que hay una desproporción, Raúl, pero pasar de pagar, como hicieron lo de el si no lo nos contaba, de 80 pesos a 1.800, de 80 a 1.500, de 89 a 1.688, así de un día para otro, es complejo porque no aumentó el salario en esa proporción. No voy a hacer demagogia tampoco, porque es muy fácil subirse a este carro, ¿no? Pero gracias, Raúl, por el aporte, ¿eh? ¿Qué más? La cooperativa quiere aumentos, ¿para qué? Si no invierten en nada. Y después vienen los que se llevan la plata y se van de vacaciones, dice Marisa, que se comunica con nosotros. Otro oyente nos dice, buenas tardes, nos dice, ¿cuánto sale la colaboración ahora en la cooperativa? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la causa del consejo anterior y el pago del asesoramiento impositivo a una consultora inexistente? Pregunta este oyente. Entre el reportaje del defensor del pueblo y ahora lo del delegado municipal en la cooperativa, ay, ay, difícil. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Es lo que hay? De gente idónea, ¿cuánta falta nos hace? Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Buenas tardes, están desbordando cloacas en este momento entre APB y Ameguino por 9 de julio. Por favor, hagan algo, pide este oyente. Los años la ciudad, los años la ciudad, los años la ciudad, se va. Los años la ciudad, los años la ciudad, los años la ciudad, se va. Peguen, 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 donan, peguen.